Hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenas noches. Cuando son exactamente las 22 con 6 minutos, comenzamos un nuevo capítulo de Ataque Directo Fútbol Femenino por la señal de Tu Zona X. www.facebook.com/tuzonax. Ahí ya pueden dejar sus preguntas en el streaming que ya está saliendo en estos momentos en vivo por nuestra página de Facebook. Y para nosotros es un tremendo, pero tremendo honor realizar este capítulo porque tenemos a un invitado de lujo, una voz autorizada dentro del fútbol femenino nacional, pero antes tenemos que saludar a nuestra capitana de ataque directo femenino. Carla Ravera, ¿cómo estás? Muy, pero muy buenas noches, un placer como siempre. Hola, hola Gonzalito, hola a todos. Bueno, acá entusiasmada por el programa hoy día, tenemos un súper invitado, así que a sacar el jugo con toda la información que nos pueda entregar. Y nada, disfrutar más que nada y darle un mensaje a todas nuestras jugadoras, las futbolistas que están en casa, que sigan motivadas, con harto ánimo y crean en sus cuerpos técnicos, ellos siguen trabajando, así que queremos dar todo siempre para ellas y ellas tienen que estar ahí. Pendientes de eso. Así que sea un excelente programa y agradecer nuevamente al profesor que ha accedido a esta invitación y que va a estar con nosotros en este capítulo. Antes de presentar a nuestro invitado, queremos saludar a uno de nuestros compañeros que no la está pasando bien en estos momentos por todo lo que estamos viviendo. Desafortunadamente ha tenido problemas internos en la parte laboral y mucho cariño, que se pueda solucionar todos los inconvenientes que tenga, que su papá se mejore, que no sea nada grave y que se mantenga firme como siempre. Así que este programa se lo queremos dedicar con mucho, pero mucho cariño a nuestro compañero Nicolás Valenzuela. Así que Nico, mucha fuerza. Tú sabes que nosotros como equipo te vamos a apoyar en lo que más podamos. Recuerden también que nos pueden visitar en nuestro Instagram, arroba ataquedirectoradio, también en nuestro Twitter, @ataquedirecto, y en nuestra página de Facebook, Ataque Directo FM. Femenino masculino, por si acaso, porque hay mucha gente que sigue preguntando qué significa la FM. No es frecuencia modulada, porque no somos radio, sino que somos una página que nos dedicamos netamente a lo que es el fútbol amateur, llámese tercera división y fútbol femenino. Ahora sí, dejamos el bla bla y nos vamos a presentar a nuestro invitado del día de hoy. Para nosotros, como lo dije en la introducción de este programa, es un tremendo honor tenerlo acá con nosotros. Habíamos hecho todo lo posible para invitarla también en tercera división, pero cuando ya empezamos con este proyecto de Ataque Directo Fútbol Femenino, fue una de las primeras personas que pensamos en traer también. Lo entrevistamos en el primer capítulo cuando estaban jugando Palestino con la selección femenina, la sub-20, si no me equivoco, y accedió en esta oportunidad a hablar de fútbol con nosotros. Y aprovecho de saludarlo y darle la más cordial bienvenida acá a don Claudio Quintiliani, entrenador de Palestino Fútbol Femenino. Don Claudio, ¿cómo está? Muy, pero muy buenas noches. Hola, muchas gracias por la invitación. Bien, estoy con ganas de conversar de fútbol. Llevamos muchos días parados por este tema, pero a disposición. Bueno, todos sabemos que usted se caracteriza por ser un tipo que es motivador, se la juega mucho por sus equipos y también trabaja mucho lo que es la parte física, porque antes de salir al aire usted estaba comentando que usted confía plenamente en los trabajos que hacen sus preparadores físicos. ¿Cómo ha llevado a cabo este proceso en esta terrible circunstancia que estamos viviendo? Bueno, nosotros primera vez hace mucho tiempo que no teníamos una pretemporada, que no estuvimos trabajando así como lo hicimos este año. A inicio trabajamos 20 días con mucha intensidad a cargo de nuestro preparador Rubén Hernández, apoyado también por Gonzalo Briceño, que nos apoyó en muchas cosas. Así que estábamos preparados y estábamos dispuestos ya a empezar el campeonato con todo. O creo que 10 partidos amistosos, de los cuales perdimos 2, empatamos 1 y ganamos 7. Con dándole oportunidad a todas las jugadoras, todas se mostraron, todas tuvieron tiempo y la preparación fue para el inicio del campeonato. Sí,
profesor, bueno, como testigo, bueno, quería consultarle lo siguiente. Bueno, sabemos que usted actualmente está en Palestino, ¿cierto? Una muy buena carrera que ha tenido, o ascenso en Palestino, que fue bastante rápido. Usted inició con Palestino en 2014. De ahí inició usted el proyecto femenino, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, eso fue la segunda etapa. Yo en el fútbol femenino llegué el año 1999, después de que Chile participara en un sudamericano en Argentina, el 98, me invita Chile Vidal, que era el kinesiólogo de esa selección, a dirigir Palestino, saliendo campeón el 99 y campeón nacional, un campeonato que se jugó en Lautaro. Luego dejo Palestino por problemas internos, donde no estaba de acuerdo con muchas de las líderes ahí, y como era primer año y la primera experiencia en fútbol femenino, decido crear otro equipo y formo el año 2000 Santiago Morning. Estuve hasta el 2005, donde ganamos prácticamente todo, con participaciones internacionales en Chincha, Perú, con la selección de Perú y la selección de Colombia. Ganamos campeonato en Mendoza y ganamos, creo que en Talca, en San Clemente, y ganamos. Por tanto, de ahí yo tomo Ferroviario y tomo Coquimbo Unido y dejo el fútbol femenino en el 2012 o 2011, creo. Producto de que los grandes equipos me hayan llevado todas las jugadoras, Colo Colo, Everton, me desmantelaron el equipo y por lo tanto termino jugando el último partido del campeonato con 8 jugadoras. Wow, y eso en ese caso, con toda la situación que le suscitó, ¿por qué acepta nuevamente tomar este desafío que es Palestino? Buena pregunta. Yo el 2014 me invita la entrenadora de Santiago Morning para hacerme cargo de Santiago Morning. A principios de año, creo que fue por febrero, donde me ofreció la futsal sub-17 y adulto, pero me ofreció muy poca plata y no me gustó, ya que tenía que gastar muchas lucas para ir arriba donde entrenaba. Entonces decidí que no. Y estuve a punto de firmar por Lautaro de Wynn en tercera división, a punto, ya arreglado todo, y llega otro técnico que estaba entrenando en el Cifú y lo dejan a él, cuando ya tenían el compromiso formal conmigo. Así que me voy a ver el campeonato de futsal en Peñalolén. Estaba jugando Palestino perdía por un gol. En ese tiempo estaba a cargo el papá de la Mai y el Gonzalo a cargo del equipo, Gonzalo Briseño. Y faltaban como 2 minutos para terminar el partido y iban perdiendo un gol abajo. De la galería le digo, saca la arquera y pone una delantera, pero como se dieron vuelta diciendo como si no se puede jugar sin arquera, y en futsal sí, podéis poner el quinto jugador, claro. Y afortunadamente en la primera pelota logra hacer el gol en el empate de Palestino, se dan vuelta para decirme qué harían después, yo le dije saca una jugadora y vuelva a ponerla y termina empatado. Y ahí un señor, papá de una jugadora que estaba también dirigente, déjame acordarme el apellido, bueno, de ahí se me da el apellido, me invita a dirigir Palestino. Entonces, Palestino en ese minuto tenía 3 puntos, estaba como penúltimo en la tabla, habían jugado 5 fechas, creo, le había ganado solo a Católica, y me hago cargo de Palestino el 2014. Pescamos una racha de 4 partidos ganados, le gano a Lauda, le gano a Ovalle, que estaba en ese minuto, y 2 más que no recuerdo, y me gana Santiago Moni 3-1. Llegamos sexto ese campeonato, perdí el primer partido con Colo Colo, lo pierdo 11-1, después el segundo partido lo pierdo 8-2, 5-2,
empate a 2, me gana por penal en semifinales, y el 2015 le gano 2-1 la final que se jugó a Dos Roas. Por lo tanto, de ser palestino, pasamos a ser palestino y ahora estar dentro de los 3 o 4 mejores equipos de Chile. Sí, porque usted había señalado en una entrevista que le habían realizado en la NFP que usted como objetivo actual tiene las ganas de formar un equipo que esté a la par con Colo Colo y Santiago Morning. Pero yo creo que ustedes ya hace rato que están en esa misma línea. Hace rato, opino lo mismo. O sea, mira, nosotros siempre hemos intentado estar a la par con esos equipos. Pero tú tenés que entender, y la gente tiene que entender, que nosotros con suerte teníamos 500.000 pesos mensuales, más o menos. Y tú jugabas contra un equipo que te invirtió 120 millones en el año, contra wow. Santiago Morning y contra Colo Colo, que son los que más invirtieron lucas, ¿cachai? Entonces, lo que ellos pueden traer con esa plata es muy distinto a lo que puedo traer yo. Ahora, yo tengo la suerte y bueno, y la trayectoria para pescar el teléfono, llamar a una jugadora, preguntarle, ¿estáis dispuesta a jugar por Palestino? Después a mi ojo clínico, por supuesto, que yo la escojo para armar este auto de carrera que le llamo, y apenas le digo quién soy, el nombre, al tiro están dispuestas a seguir conversando y le gustaría jugar un equipo de punta. Por lo tanto, eso es, pues mi motivación era tratar de igualar con cero recursos, tratar de igualar a los grandes, y muchas veces lo conseguimos. O sea, yo en vez de alegar cualquier cantidad de gente, oye, este cómo lo hace, tenían que estudiar cómo Palestino fue capaz de ganarle el campeonato a Colo Colo con todas las figuras que tenía Colo Colo el 2015, la Cristianelle, la Guerrero, la Saela, la Bani, ni la de primer nivel, si era la selección chilena reforzada con 3 exacto. Seleccionadas nacionales de Sudamérica, y fuimos capaces de ganar, tuvimos suerte, eso sí, o sea, la pelota no quiso entrar, pero siempre hubo una pierna que llegaba a tapar, siempre hubo una jugadora que llegaba a trabar, siempre hubo una cobertura en el duelo. Y cuando éramos sobrepasados, bueno, lo salvó la Vale Roja, que era la tercera arquera del Thiago, y que conmigo se transformó en la segunda mejor arquera del campeonato. Claro, eso habla igual de, como usted comentaba, de la trayectoria. O sea, eso es experiencia, saber cómo guiar, saber dónde poner a tal y cual jugadora, buscar la posición más idónea donde usted necesite y sea más eficaz ya en el juego. Y lo que sorprende a lo mejor, que claro, usted en 2014 volvió, llamó jugadora y armó un equipo bastante competitivo, pero fue solo un año, o sea, de claro, 2014 y luego el 2015, o sea, tuvo un poco más de un año en lograr resultados. Yo creo que eso igual es sorprendente, porque por ejemplo en mi caso personal, igual, bueno, siempre me encantó el fútbol y todo, pero mi experiencia es nueva. Llevo 3 años y conociendo gente y todo, y he entendido igual que el proceso es súper importante, o sea, la confianza que uno genera con la jugadora, qué sistema va a ocupar y también el tiempo. Entonces, en ese sentido, al menos nosotros, creo que este tercer año era el año de nosotros, y por todo lo que ha ocurrido ahí estamos parados, pero es súper importante los procesos. Te dice tener el ojo clínico para poder elegir a la jugadora que necesita para rendir y para lograr para lograr los objetivos que se dispone, porque entiendo que también es un DT que sus objetivos son súper claros y siempre a jugar a ganador. Sí, pero mira, Carla, si me permite un consejo, lo más importante lejos son los jugadores, lejos. Son más importantes que el cuerpo técnico completo. Por lo tanto, si tú tenés, llevémoslo a una de caballo o burro, si tú tenés, por mucho que los preparís, van a seguir siendo burros. Si tú tenés un caballo feria, por mucho que los preparís, va a ser un caballo de tiro. Si tú tenés un caballo de carrera a nivel bajo, nunca va a
llegar a correr clásico, necesitáis preparar caballo de nivel 30 para arriba, para ver si puede, a ver, a su preparación, llevar a correr clásico. Por lo tanto, claro, los jugadores son más importantes. Yo no tenía una varita mágica para hacer un mal estilo, un palestino. Yo cuando llegué, después de los primeros partidos, dije, con este equipo no vamos a hacer nada. Por lo tanto, tuve que sacar mi librito, mi apunte, mis contactos y empezar a llamar a mis ex jugadoras de Ferro, que llegaron a reforzarme mi equipo. Y una vez que llegaron a reforzar mi equipo con el trabajo que estaba haciendo Gris, levantamos el equipo, porque además de eso había mucho conflicto interno donde mucha gente quería mandar, y al final, en vez de hacerlo mejor, dejaba la embarrada. Y todos los martes o miércoles se estaban preocupando de arreglar los cagüines que había. Entonces nunca pudieron armar equipo competitivo. Entonces cuando todos se subordinaron a un líder, y que ese líder les trajo jugadora y que cada uno tenía que hacer lo que tenía que hacer, y el líder tomaba las decisiones, se empezó a arreglar el equipo y pasamos a ser un malestino en un palestino y un palestino en uno de los mejores equipos de Chile. Pero lo más importante son los jugadores, y la gente tiene que hacer exactamente lo que tiene que hacer. No puede hacer más. Y en ese sentido, profesor, y en ese sentido a lo que usted comenta, me imagino que también la parte mental es muy importante, porque en un artículo que salió en The Clinic, más que nada le dieron realce al trabajo que usted hacía con la hipnosis, y ahí contó una anécdota bien interesante al respecto. Mira, eso... Muchos creen que el deseo, están cuenteando, todo. Mira, yo les voy a contar lo que pasó. Nosotros empezamos a trabajar en base a hipnosis en ferroviario. Ya nosotros teníamos una jugadora que no corría todo el rato y no entregaba nunca la pelota bien. Y yo, como aprendí a hipnotizar, dije, voy a probar si realmente sirve. Y la inducí a que tenía que asegurar el pase. Y cada vez que ella tenía la pelota, tenía que asegurar el pase. Bueno, y si ella se equivocaba, sin que yo le dijera nada, tenía que hacer 10 rodillas al pecho. Entonces empezó el entrenamiento, empezó a asegurar el pase, ya todos empezamos a decir que ya había una mejora, que había mejor concentración, y cada vez que ella se equivocaba, 10 rodillas al pecho, y empezaron a reírse unas pocas, final, ahora en los barrios, que es extraordinaria, una lateral izquierda de Juan en Unión Española, y ella era la que me bajaba las pulsaciones a todos junto con la Cata Díaz. Bueno, dentro de la jugadora emblemáticas que ha tenido el fútbol chileno, que han sido hipnotizadas, era Francisca Lara, una tremenda jugadora. Ella me llegó a mí gracias a que se equivocaba, no jugaba más, se taimaba y ya no corría para adelante, no metía un pase, o sea, seguía el partido. Así que empezamos a trabajar en la hipnosis, y la Pancha Lara después me miraba, yo le decía, le daba una orden, salía afuera a tomar agua, la nueva orden es completa, yo en ese tiempo la hacía dormir de nuevo, y logró una concentración máxima en la tarea. Si tú te das cuenta, mira la cara de la Pancha Lara cuando juega. Está metida 100% en el partido. 100% en el partido. Está súper concentrada. Y logramos, dentro del partido amistoso que hicimos con 5 jugadoras hipnotizadas, ganar a la selección chilena que está dirigiendo Ronnie Radonich. Le íbamos ganando 2-0 el primer tiempo. Yo había hablado con Ignacio Prieto del tema de la hipnosis deportiva. Y lo invité al camarín, ahí estaban las 5 jugadoras tendidas en las bancas, durmiendo. En ese tiempo las hipnoticé, se quedaron dormidas en el pasto. Y me terminan el partido a los 15 minutos del segundo tiempo, ganando nosotros 3-1, porque mis jugadoras estaban yendo con todo y era demasiado riesgoso, según el técnico y para las jugadoras de fútbol. Esto es verdad, si quieres se lo preguntan, y ahí nos terminaron el partido. ¡Ay, terminaron el partido! O sea, era demasiado.
Porque mis jugadoras van con todo, sin miedo al riesgo, máquinas imparables. Pero leales, máquinas, corrían todo el rato, buscaban con la cabeza, cumplía cada una la función de la posición. Y además, yo en la parte táctica mía, además del sistema, hago marcación individual casi en toda la cancha y con cambios de posiciones una vez que he sobrepasado una jugada. O quedo en inferioridad numérica, voy cambiando jugadoras para que las tome otra. Eso es difícil entender y llegar a que un equipo vaya cambiando marcas de acuerdo a la posición del campo. Eso es trabajo, trabajo, trabajo. Repeticiones y todo. Sí. Trabajo. Oiga, de defensa, ataque. Dígame. Oiga, profesor, y en base a eso, me imagino que para usted debe ser un tremendo orgullo haber sacado tremendas jugadoras que han aportado al fútbol femenino, como es el caso de la misma Pancha Lara, la Bárbara Santibáñez y la Javiera Toro, que para usted, me imagino, como entrenador, debe ser un orgullo todos los logros que han tenido estas muchachas. Bueno, mira, es un honor. Si yo hubiese sido lo mismo en hombre, estaría rico. Lamentablemente no gano ni un peso. Si las jugadoras se van y nosotros no cobramos nada, seguimos siendo los mismos. Lo que sí me molesta es que las jugadoras te mientan y se vayan sin decir. A mí hay jugadoras que se fueron hablando conmigo y yo les recomendé un equipo que les pagara y hay otras jugadoras que yo me vengo a enterar a última hora ya que están listas en otro equipo y no corresponde. Te pongo el caso de esta chica, la Javiera Toro. Nosotros jugamos el 2016 un campeonato Santiago Cup, que se jugó en febrero, los primeros días de febrero. Nosotros le metimos, creo, 9 goles o 10 goles de diferencia al equipo de Antofagasta, que venía a ella. Voy y le digo al preparador, o sea, al utilero, le digo, anda y pregunta a la niña y si esa niña tiene familiar en Santiago. Si tiene familiar en Santiago y la edad, yo la veo si hablo con ella para traer. Bueno, termina el partido, sale Carlito a hablar con ella y me dice, profe, tiene 17 años y tiene familiar en Santiago. Ya dile que venga a hablar conmigo si quiere jugar por nosotros, por Palestino. Le pregunto, ¿has venido a probarte a Santiago? Sí, me dijo, viene la U, pero no quede. Ya. Yo te dejo acá, a pesar de que tú tenés 17 años, ya no podés jugar con la juvenil. Y está en la peor edad del fútbol femenino, que son los 17 años cuando pasan de sus 17 adultas, donde ahí se caen el 90% de las jugadoras. Muchas dejan de jugar, es una etapa muy complicada. Bueno, y esta jugadora le daba 10 minutos por partido, a veces 5, a veces 10, a veces 20, hasta que se empezó a adaptar ya a las circunstancias de ganar el puesto. Fue a la selección sub-20. Estuvo en la selección sub-20, estuvo en la selección de futsal y la cortan. Entonces llega y me dice, ¿qué te pasó? No, me cortaron, ahora se van a llegar mal adultos y todo. Ya listo, le dije yo, ¿querés ponerte las pilas con todo? Sí, ya ven a entrenar en la mañana con los cabros de Ferro. Y estuvo 8 meses entrenando con los chiquillos de Ferro. Cuando yo pesco el teléfono y llamo al atelier, le digo, oye, ¿qué te parece, Javiera Toro? Sí, la tuve aquí, pero ya el adulta es distinto y todo. Mira, ¿sabes qué? Pruébala, por favor, porque está con otro ritmo y está más valiente. La tuve entrenando 8 meses con el equipo de tercera división y agarró otro ritmo. Ya me dijo, mándala. Pum. La mandé, Javiera Toro se fue al Mundial. Javiera Toro hoy día se fue después a Santiago Morning y hoy día es la capitana de Colo-Colo. ¿Cómo no me va a dar orgullo ver a una niña que se sacó la mugre, que la transpiró, que estuvo con los cabros, que agarró otro ritmo? Hasta la defendí del pololo que tenía, porque justo un jugador mío era pololo de ella, y al final le tuve que parar la máquina para que no la aliciara más. Tremendo. Oiga, tenemos posteos acá en nuestro streaming, nos escribe Erwin Landsberger. Acá le manda saludos. Tenemos una pregunta que nos realiza el auditor, pero se la vamos a hacer en el transcurso del programa. Acá el profesor Manuel Sánchez del programa Mágico y Misterioso nos manda saludos a Carla y a mí. Acá un histórico de Ferroviarios, del Ferroviarios que asciende a la tercera división A el año 2018.
Andro Martinic, que fue elegido el mejor portero del torneo. Un grande profe Claudio Quintiliani le manda saludos. Camila Campos le manda saludos a Carla. Acá tenemos a José Tavilo, que le manda saludos a usted, el profesor. Lo mismo tenemos a Sergio Garrido, que le manda muchos saludos. Dice, buena Quintiliani, el mejor de los mejores. Y Andrés Benavides, saludos, profe Claudio. En base a la historia que hemos hecho de forma cronológica en esta pequeña entrevista, también tenemos que pasar al año 2017-18, si no me equivoco, cuando juegan la final con Santiago Morning, la pierden, y ahí se arma este entuerto con Colo-Colo por el cupo a Copa Libertadores. ¿Cómo se vivió ese proceso? Bueno, primero que pasemos al partido Colo-Colo, yo soy un especialista en la táctica, por lo tanto mi equipo, hay algunos partidos que no van con todo para ir acomodando el rival para poder llegar a la final, y siempre me resultó, yo acomodaba al rival, ganaba en semifinal y llegaba a la final. Yo llegando a la final me sentía ganador. Bueno, el 2000, ese año, Santiago Morni hizo lo mismo que hacía yo. Acomodó algunos partidos, llegó cuarto ese año y ganó al equipo de Iquique, y yo me toqué con Colo-Colo y le gané a Colo-Colo. Y después jugamos un partido en el Estadio Nacional y nos gana la final Santiago Morni, en donde el partido, si hubiese habido VAR, lo ganaba yo, porque hubo dos penales antes, que el penal que nosotros también tenemos que reconocer que no cobró el árbitro a última hora. Pero antes hubo dos penales a favor de Palestino que no cobró. Pero un partido lindo, un partido donde tanto ella como nosotros tuvimos mucha oportunidad. Bueno, salimos segundo, igual para nosotros es un orgullo y un honor llegar a la final teniendo tanta diferencia en recursos. Nosotros ya llegando a semifinales, nosotros tenemos que sentirnos muy bien, porque más importante jugar el campeonato, o sea, jugar a Brasil, y además la Luli española a préstamo, la arquera se fue a Audi Italiano a préstamo, y perdimos dos o tres más. Entonces no teníamos a la Mai, no teníamos a la Coté, no teníamos a la ¿cómo se llama? A la chica esta que se me olvida el nombre. Bueno, y logramos estar dentro de los tres igual, con un equipo muy disminuido, logramos igual estar dentro de los tres. Everton decía que Palestino se había despotenciado, por lo tanto ellos iban a ser el tercero, y todos nos dan a nosotros como del sexto para abajo con el equipo que quedamos. Igual nos metimos tercero. Así que para nosotros fue un honor llegar a esa final, que perdimos, desafortunadamente la perdimos, pero Santiago Moni también tengo que reconocer que hizo todas las cosas bien y que jugó un buen partido. Bueno, en definitiva, se abre un segundo cupo a la Copa Libertadores, que no estaba en ningún papel, porque se abrió cuatro equipos más, ¿ya? Y la Conmebol determinó que Chile, a través de los puntos que había sacado Colo-Colo y Everton, estaba dentro de los países que le daban un segundo cupo. Bueno, nosotros pensábamos que el segundo cupo era nuestro, si nosotros habíamos llegado segundo, además le habíamos ganado a Colo-Colo en la semifinal. Y por aquí y por allá nos enteramos de que Colo-Colo iba a la Copa Libertadores y a nosotros nos dejaban a un lado, o sea, no, usted Palestino para afuera nomás, iba a Colo-Colo. Y empezamos todo a alegar, pues. Bueno, llegó a la presidencia esta decisión y el presidente, que es un hombre justo, determinó hacer un partido los dos equipos, pero ninguno podía inscribir a las jugadoras que tú lógicamente habías inscrito en fecha que corresponde, no, solo con la planilla la primera parte. Bueno, me tocó ir a esa reunión y yo muy barça, no sé si me están escuchando. Sí. Yo dije que no, porque que nosotros éramos los decíamos ir al partido, y que si nosotros queríamos jugar un partido, pero con todo lo que teníamos, o sea,
inscribir a la COTE, inscribir a la MAI y a la. Ah, se me olvida, a la Santi. A la, no, a Sangüesa. Entonces, lamentablemente no pudimos contar con la Sangüesa y el partido nos gana Colo-Colo 2-1. Y recuerdo, y si es que ustedes vieron el partido por la tele, hubo un penal a favor de nosotros que el árbitro no cobró, que habría sido el 1-0. Sí. Que habría sido el 1-0 ahí. ¿Ya? Y después nos marcan a última hora cuando el equipo físicamente ya, ya no teníamos piernas. Así que eso, no, nosotros estuvimos contentos, perdimos el partido, pero muy lindo haber jugado los tres partidos más importantes que se han jugado en Chile. ¿Ya? Y los tres ha estado Palestino presente. Perfecto, queremos hacer un pequeño paréntesis en estos momentos porque tenemos que saludar a nuestros auspiciadores. Comenzamos con nuestros amigos de Nubleprint, que están en Instagram, en @nubleprint. Ahí pueden obtener los mejores tazones, llaveros, productos de adornos para su hogar. Ahí también todo relacionado con el fútbol y el tenis. Y ahí también, por supuesto, con Carla estamos participando como jurado para un concurso que está realizando Nublebrin, en donde relata tu historia de manera creativa relacionada con el fútbol o el tenis, dentro o fuera de una cancha. Para ello, se van a premiar los tres primeros lugares y la elección será realizada por un jurado externo al equipo de Nublebrin, entre ellos Carla Ravera, quien les habla, Gonzalo Prieto, Mauricio Lara, Matías Alarcón del programa Séptimo Game, que es un programa de tenis muy pero muy interesante, también a nuestro gran amigo Rodrigo Oces del programa Dimensión Deportiva allá de la zona de Chillán. Para ello tienen que mandar ese relato al WhatsApp más 569-6692-7829 y la fecha máxima de recepción de estos relatos es hasta el 30 de abril. Son muy buenos premios los que se vienen, así que no dejen de pasar esta oportunidad. Y también lo pueden visitar en @nubleprint para que se puedan informar con más detalle al respecto. Así que muchas gracias a los muchachos por jugársela con nosotros. Y lo otro que les quería comentar, que justo para esa fecha van a retomar el envío de sus productos. Todos los encargos que ustedes hagan fuera de Santiago, por la misma zona, ya lo pueden tener un 20% de descuento. Así que un gran saludo. Se pueden contactar al WhatsApp más 569-576-58109. Ellos están ubicados en Iquique, en Salvador Allende 3158, entre Playa Blanca y Los Molles. Y cualquier información la pueden adquirir en el Instagram @eduardo-cuafor. También queremos mandarle saludos a ropa y tenida deportiva del fútbol amateur y también del fútbol femenino. Venta y confección de indumentaria deportiva, equipos, buzo, primera capa, petos, morrales y gorros. Para más información se pueden contactar al WhatsApp más 569-999-279083. Y también saludar a nuestros amigos de Agua Antu. Agua Antu, que es la mejor agua purificada de todo Chile. Despacho gratis por toda la región metropolitana. Recargas de los bidones por 3.000. Cuatro recargas en adelante, 2.500 pesos. Hagan sus pedidos al Instagram, @aqua.antu o al WhatsApp más 569-455-56740. Y finalmente, queremos saludar a nuestros grandes amigos de Bazar Cafetero. La mejor tienda online para productos de café la pueden encontrar en Bazar Cafetero, www.bazarcafetero.com, o también se pueden contactar para pedir los pedidos al WhatsApp más 569-795-54102 y ahí pueden encontrar los mejores productos de café. También tienen cafeteras, también chocolates preparados con el mejor cacao, lo pueden encontrar en Bazar Cafetero. Así que le mandamos un saludo a todos nuestros auspiciadores y también a nuestros auditores que están sintonizando el programa del día de hoy. Vamos con unos saluditos acá. Nos escribe Claudio Garrido, un gran amigo suyo. Profesor, un abrazo al loco Quintiliani desde La Serena y también Manuel Jorquera, que le envía saludos a Carla. Y agradecemos, por supuesto, la sintonía que estamos teniendo el día de hoy. Profesor, algo que yo siempre me he preguntado, yo a usted tuve el placer de conocerlo cuando dirigía en Ferroviarios.
Después me fui enterando que has tenido una rica historia en el fútbol femenino, pero le tengo que hacer esta pregunta. ¿Por qué no el fútbol profesional? Llámese segunda división, primera B y primera A. Porque yo soy un entrenador amateur. A los 6 años yo sabía que iba a ser entrenador de fútbol. Mi papá tenía un equipo, mi papá llegó a Italia y tenía un equipo que se llamaba Internacionales. Y por lo tanto, él estaba a cargo del equipo y buscaba a los mejores jugadores. Y esos mejores jugadores el día del partido les fallaban porque el día previo se iban a tomar, se curaban y después al otro día les costaba levantarse y no llegaban al partido. Entonces, mi papá, que era muy fanático, se ponía a llorar porque no le llegaban sus jugadores. Entonces yo le decía: papito, tranquilo, cuando yo sea grande le voy a tener a todos sus jugadores aquí, no se preocupe, espero un poco. Así que yo a los 14 años ya empecé a dirigir en la General Velázquez, dirigí al equipo 29 de enero, después dirigí la selección de la General Velázquez, puro hombre, yo un cabro joven. Me tocó después también estar de ayudante en el famoso el estadio, o sea, en Nogales, el equipo de los Nogales, que fue uno de los mejores equipos de Chile en fútbol amateur, campeón nacional de fútbol amateur. Y siempre dirigí a equipo amateur. Por lo tanto, cuando yo me metí al Instituto Nacional del Fútbol, yo era entrenador. Lo que yo fui a pescar el carnet y a mejorar lo que yo sabía. Entonces, desde chico yo sabía que iba a ser entrenador y a mí me gusta el fútbol amateur, ya el fútbol de la ANFA, el fútbol del esfuerzo, el fútbol de rayar la cancha, el fútbol de preocuparse de la gente que va a cobrar la entrada, del camarín, que esté limpio, toda cosa. Entonces, y además tuve una muy mala experiencia en fútbol en selección. Cuando el otro día Francisco les dijo que yo había estado a cargo de una selección. Bueno, esa es mi peor experiencia en fútbol, ¿ya? Acepto el desafío de ANFA. Yo dirigía en ese tiempo a Santiago Morning y era el mejor equipo que había, con distancia enorme contra los rivales. Y el presidente de la ANFA de tercera división, don Hugo Silva, que en paz descanse, me pide si yo me podía hacer cargo de un partido para ir a jugar contra la selección de Argentina. Y yo le dije: no tengo ningún problema, yo voy. Preparamos el equipo y la invitación se cayó. No hubo invitación, ¿ya? Porque además en el INAF me dijeron que yo no podía dirigir porque todavía no tenía el carnet de entrenador. Bueno, se me dio la responsabilidad unos años después a ir a dirigir un sudamericano a Perú, y yo tenía mi equipo. Le presenté a don Hugo Silva mi equipo y llega y me dice: estas tres jugadoras no pueden ir. Bueno, le digo yo: ¿y por qué? Porque esas tres jugadoras se portaron mal en Brasil y se robaron unas toallas, y esas tres jugadoras están vetadas en el fútbol femenino. Bueno, y tenía una lista de varias jugadoras del sur, de Talca, de hasta de Punta Arena. Pero resulta que en el momento principal para ir a jugar ese sudamericano no pueden traer a todas las jugadoras de afuera y se me baja Fresia Acevedo, que era la mejor delantera que había en Chile. Me mete la pelota en el poto. Yo esto no, nunca lo he contado. Literal. Yo nunca lo he contado. Mira, fue tanto la desilusión que tuve en ese partido que me subí en el hotel en el quinto piso. Me fui a la azotea y casi me tiro del quinto piso. De tan amargado que está. Yo soy fanático y soy loco. Yo sé que las derrotas me duelen. Y esa derrota es la derrota que más me ha dolido en mi historia de entrenador de fútbol. Te lo prometo que estuve varado en la azotea y no me tiré de cagón. Porque estuve a punto de tirarme del quinto piso ese juego. Volvimos, preparé el partido con Perú. Le voy ganando 1-0... a Perú el primer tiempo. De hecho, echan de la cancha a don Hugo Silva porque alegó un fuera de juego y lo expulsaron. Se fue a los camarines del estadio universitario, se subió arriba de una silla y cuando hicimos el gol se sintió una explosión en el camarín, se sacó la cresta, pues estaba parado arriba de una
de una silla de plástico y se sacó la cresta. Don Hugo Silva debe haber pesado como 170 kilos. Imagínate que el preparador físico, el preparador de arquero y otra persona más fueron a pararlo porque no se podía parar después de medio borrazo que se pegó. Bueno, perdido uno con Perú a última hora, donde Perú tenía una muy buena preparación y estaba dentro de los cuatro mejores equipos de Sudamérica en ese tiempo. Llegamos acá a Chile y me dice Don Hugo Silva, profe, ¿por qué no va a Bolivia con la sub-17? Le dije, ¿sabe qué más? No dirijo nunca más una selección. Nunca más dirijo una selección. La experiencia que tengo no me da para ir a pasear. Por lo tanto, que vaya otro entrenador, yo no dirijo más una selección de fútbol porque no puedo contar con lo que yo quiero y además me meten la pelota en el poto y yo tengo mucha expectativa de venir con todo a ganar y resulta que no puedo llevar las jugadoras que quiero. Por lo tanto, nunca más dirijo una selección. Y siempre lo cumplí. Nunca más dirigí nada y he tenido algunas posibilidades. Además, tengo hartos amigos como a poder decir, oye, puta, dame la oportunidad a mí si yo soy el que más campeonato ha ganado a nivel nacional. O sea, Letelier ha ganado una cantidad impresionante de campeonatos, pero yo al nivel amateur los gané. Y después, cuando volví a la NFP, gané el campeonato y he peleado con un equipo que en presupuesto es muy inferior a los equipos contrarios. Por lo tanto, tengo la posibilidad para dirigir, si no la adulta, una sub-20, una sub-17. Además, tengo los amigos, pero nunca, 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 créanme que nunca. Después de esa experiencia quise volver a dirigir una selección. Solo dirigí dos partidos, para que nadie diga que puta que dirigí cinco años, no, dos partidos. Dos partidos. A pesar de eso, de esa mala experiencia, mantiene esa retórica. Y lo otro, que hay mucha gente que lo postula como candidato, sobre todo en las categorías menores, tras los fracasos que vivió la selección chilena sub-20 en Argentina. O sea, yo siento que yo tengo las armas para dirigir una selección, pues lo he demostrado además. Hemos estado tantos años dirigiendo un fútbol femenino, conozco el paño, conozco las jugadoras, sé cómo se trabaja, sé lo que se tiene que hacer en los hoteles, sé cómo tengo que llevarme a las jugadoras, la lista que tengo que hacer, y un montón de circunstancias que pasan solamente en el fútbol de mujeres. Y lo tengo claramente dominado, cómo mantener el grupo unido y cómo luchar juntos por buscar la mejor participación. Pero después de esa experiencia no quedé contento. Dicho todo eso, profesor, quería consultarle lo siguiente. ¿Qué proyección o qué otro objetivo tiene usted en el fútbol femenino? Ya nos contó el tema de la selección, pero ¿Qué idea usted tiene más por aportar al fútbol? Mira, para mí es un agrado dirigir equipos femeninos y estar en la pelea, ¿ya? Pero como yo soy considerado un técnico torrante, que con muy pocos recursos hace mucho, a mí me gusta. Entonces yo lo disfruto. Yo disfruto, por ejemplo, que cuando llegué a Palestino no teníamos cancha y teníamos 15 minutos de entrenamiento. Y ahora disfruto tener un estadio en Nogales en las mejores condiciones, con una linda galería, una buena cancha, haber construido una sede tanto para Ferro como para Palestina, y que las jugadoras lleguen ahí, se tomen su once, que esté el ¿cómo se llaman los quines? Preocupado de ellas, y estén todas compartiendo. Eso me da más gusto que ir a dirigir a la Chile o a Colo Colo, que sería el siguiente paso. Perfecto. Y además, claro, de eso no le tengo que agachar la cabeza a nadie. Claro, eso da como, es como un hijo prácticamente. Usted vio crecer, se genera más el apego y entiendo súper bien a lo mejor lo que usted siente con respecto a todo lo que ha logrado en Palestino. Ver que, claro, con muy poco recurso ha logrado cosas y que ahora, por ejemplo, el estadio que tienen es de primer nivel. Entonces, de verdad es una rica sensación la que usted tiene y, claro, por lo que dice usted, ¿tiene como el mando o tiene como el control de eso?
Sí, pues tengo el control de todo palestino femenino y ahora nos está apoyando fuerte la dirigencia, nos está dando 3.200.000 pesos mensuales, que es muy importante porque con eso nosotros podemos tener un cuerpo técnico multidisciplinario donde tenemos dos preparadores físicos, tenemos dos entrenadores, tenemos dos preparadores de arquero, dos kinesiólogos, tenemos un utilero, tenemos un ayudante. Entonces es extraordinario lo que estamos haciendo. Solo nosotros ocupamos 1.500.000 para poder pagarle todo el cuerpo técnico y lo otro va en gastos de botiquín, en gastos de cancha, en alguna oportunidad tenemos que pagar y lo otro todo para la jugadora. Y ahora afortunadamente le estamos dando a todas un bono que no es por igual, pero a todas tienen un bono, las jugadoras que juegan en Palestino tienen un bono para poder jugar y para poder darle las gracias por lo que están haciendo y por el esfuerzo y las ganas que tienen de llegar a los entrenamientos. Buenísimo. Oiga, profesor, en base a lo que estaba comentando ahora, la semana pasada nosotros entrevistamos a la Luli. Y la Luli nos decía que en la situación que están viviendo ahora, algunos jugadores de Palestino profesional les brindaron un apoyo, porque con lo que usted comenta, ustedes no cuentan con los recursos que tiene Colo-Colo, Santiago Morning, para poder apoyar a sus muchachos. Igual es un dato muy importante que queríamos resaltar. Bueno, eso es una gestión que hizo la capitana de nuestra, Nicole Gutiérrez, que fue a hablar con algunos jugadores y estos jugadores que son muy importantes dentro del equipo le facilitaron una ayuda, le facilitaron una buena conversación con los dirigentes y afortunadamente un jugador se puso con las pelotas y otro jugador abona 200.000 pesos mensuales para la alimentación de las chicas a los entrenamientos. Así que nosotros tenemos dos refrigeradores en nuestra sede, que igual es muy chica, pero bien, bien bonita, y ya están dando, después del entrenamiento, una colación a las jugadoras sub-17 y a las jugadoras adultas, gracias a los jugadores. Lo que comentábamos en el capítulo con Luli, que es genial que los jugadores respondan a eso, que la capitana de Palestino haya tenido la fuerza, el valor de ya, vamos a gestionar esta reunión y que los jugadores hayan respondido, me parece fantástico, porque ellos, no sé, lo que yo opino, generalmente viven como en esa burbuja o no ven más allá, y es totalmente entendible, pero de verdad es destacable lo que hicieron esos jugadores palestinos, porque muy relevante Sí. Lo que están haciendo. Si tú supieras el partido con Colo-Colo, después de haber perdido 2-1, llegaron 5 jugadores al camarín del primer equipo y yo di la charla igual, porque la mujer necesita que le hablen ahí al tiro y el hombre necesita que le hablen 2 días después. La mujer no, hay que darle al tiro. O sea, si jugaron bien o jugaron mal, tú tenés que hacer el análisis del partido y lo que se vivió en el momento. Y me gustó mucho que los jugadores y las jugadoras escucharan la misma charla. Decir que esto es lo mismo, mujeres y hombres, que sienten lo mismo, que el fútbol es para hombres y para mujeres da lo mismo. Y que haber perdido ese partido tan importante, había que levantarse y había que seguir luchando porque nosotros merecíamos ir porque habíamos salido segundo. Y lamentablemente por un criterio de mérito deportivo, el mérito deportivo es del pobre, del torrante que llega a competir con el grande, ese es mérito. O sea, si yo pongo en el estudio, si yo pongo en el colegio un alumno que estudia en un colegio que yo año en un colegio de arriba, no le importa más, le ponen un profesor particular. O sea, si un niño no logra los rendimientos, si aquí se muere, el niño se tiene para la educación, en todo extraordinario. ¿De quién es el mérito? Del más pobre. Entonces, había que un poco pensar, y eso lo hice ver también en la reunión. O sea, por eso
ya fue autorizado a jugar con todo. Mire, qué interesante, eso no lo sabíamos, que habían 5 jugadores y también estaban en la misma sintonía que las chicas. Eso habla muy bien también de la institución, porque tratan de cohesionar las instituciones para que estén en la misma sintonía. Y eso se ha visto reflejado, porque Palestino Masculino, de la mano de Ivo Basay, ha hecho buenas campañas. Para acá hablar del proceso que ha tomado usted. Usted toma un Palestino que prácticamente estaba en los tumbos, a un Palestino que está entre los 3 primeros del fútbol femenino. O sea, hay una historia muy rica en ese caso, y eso se ha visto reflejado también, no solo en el aspecto futbolístico, sino que en lo valórico. Bueno, eso parte de una palabra que significa emovere, que en latín, traducida al castellano, significa movimiento. Y la motivación es muy... Entonces, cuando hay buenos resultados y el equipo se mueve y se mueve y se mueve, empieza el círculo a rodar y empiezan a sumarse. A sumarse tanto dirigentes, tantos jugadores, más jugadoras, más gente, más papás, más hinchas. Y tuve ahí un estadio en una final donde hay 1.500 personas de Colo-Colo y 1.500 personas de Palestino viendo el fútbol femenino, cuando ese partido nosotros de repente hemos llevado más gente que un partido oficial de Palestino en la cisterna de hombres. Y eso es extraordinario, eso es por los resultados, eso es porque la gente reconoce el esfuerzo de un equipo torrante que está en los nogales y que es capaz de ir a jugar al Monumental y jugarle igual a igual. Eso es importante. Carlita, ¿alguna pregunta que tengas? Sí, de hecho hoy, siguiendo lo que contaba el profe, cuando cuenta el tema de la charla, que estaban los 5 jugadores, y usted abordó el tema de que el fútbol es igual para las mujeres y para los hombres, que lo sentimos de la misma forma, pero ¿usted cree que existe o qué diferencia ve o encuentra del fútbol o de la futbolista y el futbolista que nos pueda destacar? Sí, hay varias diferencias. En la parte física, lo que es la fuerza y la velocidad. En la coordinación no, en la resistencia no, son aguantes. En la parte técnica, la distancia en las pelotas largas. Una mujer a lo mejor no llega más allá de 40 metros y un hombre puede llegar a 60 metros con un cambio de juego de lateral a lateral, que es lo que es el ancho de la cancha. En la parte psicológica, el hombre cuando lo retai o tiene un problema en un entrenamiento, se van al camarín y al rato después no hay ni un problema. La mujer cuando la retai, hay algunas mujeres, se van para abajo y te arman sus grupos dentro del grupo, lo que te ocasiona de repente conflictos internos dentro del equipo. Pero en la parte motivacional, para ir a los entrenamientos, para estar dispuesta a aprender, no hay ningún problema ninguna de las dos. La otra que también es importante y que ojalá lo mejoren, cuando tú estás iniciando el entrenamiento, tú veis que las mujeres se ponen a conversar mucho. Entonces está haciendo el trabajo el preparador físico o está la entrenadora y siguen conversando. Tienen que olvidarse de eso si ya están metidas en lo que tienen que hacer, que es la cancha, el entrenamiento y ganar el partido. Después viene el hueveo, después viene la conversa, el chachachá y todo lo que hay, ¿cachai? Pero antes tienen que estar concentradas. Esas son las diferencias. No sé si está bien. No, totalmente coincido, claro, totalmente coincido claro. Coincido plenamente. Bueno, tú lo vives sí. En carne propia, ¿o qué lida? Sí, de repente uno da el ejemplo, que no sé, pueden existir distintos conflictos internos, como comenta el profesor. Claro, la mujer se queda más rato pegada, o está ahí dándole vuelta. En cambio, el hombre es más, ya, hay problema, listo, tenemos que pelear, peleamos, y ahí, chao, y se arregló. Son más... No se pasan tanto rollo, digámoslo así, pero al final la pasión es la misma. En ese aspecto no hay mucha diferencia. Yo quería hacer otra consulta, profe. Bueno, cuando seguimos las redes sociales, su Facebook, y usted relata mucho, relata bastante distintas experiencias con jugadores, hace largos relatos y generalmente ahí estamos un buen rato leyendo distintas historias o experiencias que usted tuvo. ¿Usted alguna vez ha pensado en hacer algún libro que nosotros podamos obtener esa anécdota o esa experiencia rica que nos está comentando ahora? Mira, la verdad es que cuando yo
empiezo a leer lo que escribo, ni siquiera yo de repente me entiendo. Por lo tanto, pensar en hacer un libro, ya tendría que tener más conocimiento, tendría que tener más experiencia en el castellano y todo. Recuerda que soy hijo de un italiano que lo único que aprendió aquí en Chile fue la chuchá y que lo agarraran todo para el huevo. Entonces, yo, mi modelo es ese. ¿Cachai? Y como ese es mi modelo, me cuesta mucho llevar toda mi idea y escribir bien y eso. Pero sí, estoy claro y seguro que muchos que leen la historia le gusta al final, porque le estoy poniendo un poco de condimento también y la gente me gusta que aprenda. Y uno tiene que aprender a través de la experiencia. Y la experiencia indica que uno ya recorrió el mismo recorrido que otros empiezan a recorrer. Por lo tanto, si yo me voy el día de mañana al cementerio, quiero que dejar que otros aprendan lo que yo ya recorrí. Y como no me guardo nada y quiero contarles cómo juego, cómo son los sistemas, cómo son las organizaciones, cómo el la entiende y el que no quiere da vuelta a la página y listo, y chao, nomás, no importa. El que no quiere aprender, no aprende, y el que quiere aprender, lee un poco. Exacto. Con respecto a eso Oye, mismo, profe, claro, vas. perdón, Gonzalito, ¿qué libro o qué autor usted podría recomendar a la misma gente que está iniciándose en el tema ya futbolístico o más grande deportivo? ¿Qué nos podría recomendar a nosotros, me incluyo, que somos un poquito más nuevos en este camino del fútbol? Mira, la gran mayoría te enseña la parte técnica, cómo desarrollar un niño en iniciación, en formación, en rendimiento. La parte física también, los procesos que tiene la persona para ir creciendo, la parte psicológica, la cualidad evolutiva del ser humano y todo. Yo, además de todo eso que uno aprendió en el INAF y que puede recorrer en YouTube y sacar una cantidad impresionante de entrenamiento y de conocimiento en todo, yo recomiendo que aprendan programación neurolingüística, que te hace donde te hace que el mapa no es lo mismo que el territorio y que tú tenés que entender a través de la comunicación no verbal. A las personas. Y si soy capaz de entender a las personas sin hablar y comunicarte a través de los sentimientos y cuando una persona está enojada y cuando una persona no está dándolo todo porque se enojó contigo o se enojó con el árbitro, se enojó con una compañera o un compañero, tratar de solucionarlo. Donde la comunicación efectiva es la clave. Esa es una. Y lo otro, la neurociencia, donde tú vas descubriendo que el cerebro tiene muchas funciones que pueden ser bien aprovechadas en función de tu mejor calidad de jugador y tu mejor calidad. Trabajo psicológico muy pocos son capaces de entender y después de que todos los jugadores sepan muy bien las 17 reglas y dónde sacarle ventaja a las reglas del juego, lógicamente que vaya a tener un equipo muy potente. Buenísimo. Oiga, mi estimado, acá sigue los posteos en nuestro Facebook Live Streaming. Nos escribe acá María Elena Aguirre, que me envía saludos, una gran compañera de trabajo acá. También nos envía saludos Francisco Galleguillos. La Fresia Acevedo, una jugadora de la que estaba hablando cuando usted había dirigido la selección, conocida como la Chubi, es lo mejor que ha tenido el fútbol femenino. También tenemos a Carmen Araya, que le envía saludos a Carlita. Carlita Arececa, te admiro, besos. José Tavilo, que le manda saludos a usted, profesor. Y acá nos escribe Reuben Hernández y le quería hacer la siguiente pregunta. ¿Que cuente alguna anécdota de los dejes que ha tenido como entrenador, ya sea en el fútbol femenino o en la tercera división? Primero, bueno, agradecer a Pablo, el mundo del fútbol y de los equipos deberían probarlo porque tiene una cantidad de datos de jugadores que dejaron de jugar
que se pueden potenciar, un hombre que sabe mucho. Don Erwin también, que me lo nombraste hace rato. Don Erwin es una persona que vive en Canadá, es un viejo lindo que tiene mucho conocimiento en las reglas de juego, en preparación de arquero y en trabajos de fútbol. Mucho conocimiento también del fútbol femenino, que también hay que aprovecharlo. La anécdota que dice Rubén es el preparador físico, ¿eh? ese gobernado por su señora, lo manda para todos lados. Entonces, la anécdota son muchas, anécdotas de hipnosis cuando hice dormir a todas las jugadoras en una concentración allá en Temuco, hasta el preparador de arquero. Estamos con un pequeño inconveniente con la señal de audio. Me había señalado el profesor que estaba contando una anécdota con respecto a la hipnosis, que había trabajado con unos arqueros que se habían quedado dormidos y se nos pegó la señal. Así que eso les quería comentar de antemano. Sí, ya vamos a retomar nuevamente la señal con Claudio Quintiliani, entrenador de Palestino. Y por supuesto vamos a indicarle que nos pueden escribir en nuestras redes sociales, en nuestro Instagram, @ataquedirectoradio, en nuestro Twitter, @ataquedirecto, y también en nuestra página de Facebook, Ataque Directo FM, femenino masculino, que esas significan las siglas que tenemos en estos instantes. Queremos pasar a nuestro auspiciador New Leprin, porque con Carla, Mauricio Lara y también gente que son parte del jurado del concurso que queremos realizar, en conjunto con la gente de New Leprin, tenemos un anuncio que hacerles con respecto a los cuidados del coronavirus. Así que ahí vamos a mostrar el video, y habíamos tenido un pequeño inconveniente con el profesor. Nos vamos a recontactar con él para seguir la entrevista. Corre video. Faltaba el pan, a veces faltaba el té, y nunca dejó de soñar con algún día ser un crack. Sueños de niñez, pichangas del barrio. Entero está enfrentando un virus que nos puede dejar graves consecuencias. Para enfrentarlo y vencerlo, tenemos que unirnos como equipo y trabajar con disciplina. Por favor, no salgas de casa si no es estrictamente necesario. Y si llegas a salir, que sea con las medidas preventivas para tratar de evitar el contagio. Lava tus manos constantemente con agua y jabón, o en su defecto, con soluciones basadas en alcohol. Cubre tu boca y nariz cuando tosas o estornudes con el interior de tu codo. Si usas pañuelos desechables, bótalos en recipientes seguros. Tienes que evitar tocar tus ojos, nariz y boca con tus manos. Con esto puedes evitar que el virus entre en nuestro cuerpo. Si debes salir a trabajar, siempre mantén un metro de distancia con las demás personas. No sabemos quiénes pueden estar contagiados en estos momentos. Por favor, respeta la cuarentena. Estés donde estés. De ti depende cuánto puede crecer el coronavirus en el mundo. Ahora la responsabilidad está de nuestro lado en la cancha. Quédate en casa. Quédate en casa. Quédate en casa. Quédate en casa. Quédate en casa por vos, por tu familia y por todos. Todos juntos podemos. Estamos de vuelta con Ataque Directo a través de la señal de Tu Zona X, www.facebook.com/tuzonax. Habíamos tenido un pequeño inconveniente
con el profesor. ¿Qué pasa? Y lo otro que les quería notificar es que agradecemos la tremenda sintonía que estamos teniendo en estos momentos. Carlita, por favor. Sí, agradecemos a todos nuestros auditores, ya vamos generando de a poquito un grupo, una fanaticada ahí que nos comentan programa tras programa. Yo creo que vamos a sacar hartas lecciones de esta entrevista, el profesor tiene mucha experiencia, eso es lo rico también de esto, ir aprendiendo de cada persona. Y aparte me gusta mucho cómo es el profesor Claudio, porque él, no, como él dice, no se guarda nada, él dice, comenta, y si quiere aprender, va a aprender. Así que me parece súper bueno esa forma de verlo, porque otros DT son súper herméticos y no dejan que nadie sepa su estrategia, y el profe, en cambio, es muy, muy abierto en ese sentido y comparte mucho su experiencia. Y eso igual va a ir sumando, ir aportando para que nosotros, en este caso, distintos profesionales vayan sacando ideas y aplicándolas finalmente a nuestro sistema, a nuestro equipo, y además también ver la calidad de persona que es él, porque él está súper bien como está, ha tenido un gran logro con Palestino, ese proceso de 2014 ahora, todos los logros que ha tenido. Entonces es súper bonito ver eso de una persona, que finalmente, claro, el fútbol amateur es lo suyo. Me gusta mucho porque es súper auténtico. Efectivamente, Francisco Galleguillos, un gran entrenador, un referente para mi persona. Conozco su trabajo del 2007 con Ferro Femenino en Copa Femenina. Años después lo conocí en persona. Entrenadores como él reflejan la humildad y responsabilidad que se tiene cuando uno ama lo que hace. Y mi respeto para el profe Quinti. Coincido plenamente con Francisco. Yo también tengo una anécdota con él. Yo al profe lo conocí el año 2018, cuando ya estaba haciendo mis primeras armas en comunicaciones, ya había terminado el postítulo de periodista, en INAF también, y él dirigía a Ferroviarios en un partido que nosotros transmitimos con una radioemisora también online, en donde jugaba Provincial Talagante con Ferroviarios en el estadio Lucas Pacheco, y a pesar de tener pocos jugadores, el cuadro de Ferroviarios, por la situación que él comentaba, hizo mucho, le empató a Talagante y después posteriormente el cuadro de Ferro en la última instancia logró la hazaña de llegar a la tercera divisional, repechaje. Ahí ya el profe se había ido del club en pleno campeonato por diferencias con la dirigencia, recuerdo haberlo entrevistado en esa ocasión, y el 2018 ya se empieza a dar a conocer de forma masiva con el trabajo que ha hecho con Palestino y está dirigiendo en lo que es la tercera división B, un elenco Nobel, que es el cuadro de Pumas de Melipilla. Así que es una tremenda, pero tremenda campaña, una tremenda historia que nos cuenta Claudio Quintiliani. Para mí, uno de los entrenadores más subvalorados del fútbol chileno. Porque por conocimiento, por experiencia, debería estar por lejos ya dirigiendo un equipo, sea de la primera B o de la segunda división, porque de verdad quedaría de hablar. Y aparte que en el fútbol femenino ya se ganó un respeto hace años ya. Sí, es que tiene mucha visión del juego, y como él dice, el ojo clínico. El ojo clínico que él dice es súper importante. De hecho, yo recuerdo, creo que fue el primer año o el segundo, no estoy tan segura, pero la profe Paola también es bien activa en su Facebook, de Calera. Y claro, ella también postea bastante, y creo que fue un posteo donde ella como relataba toda la experiencia que ha tenido, los altos y bajos, etcétera, que tuvimos en ese año con el equipo. Y creo que esa fue la primera vez que el profe Claudio nos posteó, nos reposteó, digamos, o contestó esa situación, y ahí nos dijo eso. Finalmente, si tú entrenas a un burro, siempre van a ser burros, o sea, no van a lograr ser caballo de carrera. Él nos dio ese consejo, y ahí tuvimos más contacto con él, y yo personalmente tuve también más conocimiento, porque yo llevo ya 3 años más in situ, pero anteriormente no estaba tan como metida
o no tan estudiosa en el ámbito del fútbol femenino. Entonces ahí nosotros pudimos conocerlo un poquito más, y tomar ese ejemplo, y siempre él ha tenido una súper buena disposición, con jugador como campeón, importante en ese momento, tuvo ese consejo que lo reiteraría en el programa. Entiendo. Bueno, le quiero comentar a todos aquellos que nos están sintonizando, tuvimos un pequeño percance con el profesor Claudio, le pedimos la disculpa pertinente, se le acabó la señal en el streaming, o sea, en el Skype, se le fue la carga, así que por eso se salió de la llamada, pero a pesar de que fue más de una hora, estuvimos una hora y cuarto con el profe, nos dio una anécdota muy sabrosona. Obviamente vamos a compartir un pequeño fragmento en nuestras redes sociales y de todo corazón agradecemos esto. Habíamos intentado por ABC motivo traerlo a los estudios de Tu Zona X, no se había podido porque él entrena con Palestino particularmente los miércoles, pero después nos íbamos a cambiar los lunes, pero ahí estábamos viendo las tratativas, se logró en esta instancia. Y por la interna en estos momentos, para todos aquellos que nos sintonizan, nos manda un gran abrazo y las gracias respectivas. Y nosotros también le brindamos las gracias, valga la redundancia, por participar con nosotros. De verdad, agradecemos también la disposición que tuvieron ustedes y también las preguntas y opiniones y anécdotas que nos brindaron en nuestras redes sociales. Como el caso de Gonzalo Briseño, que dice: buenas noches, un muy buen técnico Claudio Quintiliani, muy estratega, excelente lectura del juego, coincido plenamente. La gran virtud de poder formar equipos, coincido plenamente, eso es verdad, en tercera división es exactamente lo mismo. Logramos sacar campeonas en el 2015 a Palestino, a uno como preparador físico. Facilita mucho la tarea debido a que tiene la idea de juego clara y sus planes de juego muy prácticos y variables. Así que ahí tenemos el posteo de Gonzalo Briseño, que también es parte del staff del cuadro de Palestino. Así que eso les quería señalar. Agradecer nuevamente la sintonía que tuvimos el día de hoy. Agradecer a nuestros auspiciadores, a Newle Print, a Estilista Turco, a Indumentaria Deportiva Corur, a Aquaantu y Bazar Cafetero por hacer posible este programa. Carlita Ravera, un placer como siempre. Desafortunadamente, los percances técnicos suceden, pero, sí, pero agradecemos la sintonía. Muy, pero muy agradecidos como siempre. Sí, sí, bueno, eso puede pasar, así que estamos ahí adaptándonos a esa situación. Agradecer nuevamente al profesor Claudio que estuvo con nosotros, nos brindó distintas anécdotas, consejos, su experiencia en la selección, ya tenemos claro por qué a lo mejor ya no está en la selección, así que no, muy, muy, muy contenta de día, de verdad sacamos hartas lecciones y agradecemos a la gente que nos posteó, que sabemos que fueron hartas personas, así que mañana con todo vamos a estar con nuestra invitada y la capitana de Honor La Calera, para que también nos sintonicen, que también tiene una linda historia por comentar. Sí, eso es la tonilla que nosotros queremos hacer acá con Ataque Directo, no solamente hablar de la parte central, que eso es una de las grandes falencias que todos los medios cometemos en ese sentido, sino que también tratamos de brindarle cabida a los equipos de Primera División B, equipos amateur y también de otras zonas del país que quieran contar sus historias. Así que nos pueden escribir también en nuestras redes sociales, @ataquedirectoradio, ahí estamos siempre al tanto de aquello. También en nuestro mail, ataquedirecto2017@gmail.com. Así que ahí también, si quieren que entrevistemos a alguna jugadora, algún dirigente, algún equipo amateur, las puertas están abiertas acá con nosotros y vamos a seguir con esta misma senda, vamos a seguir con este horario y por supuesto dándole con todo el fútbol femenino, porque no podemos dejar de lado esta instancia y también esta rama que está creciendo paulatinamente, y no por una enfermedad que es una pandemia mundial como el coronavirus, tenemos que evitar dar a conocer lo que están pasando con las muchachas. Carlita, nuevamente un placer, nos encontramos mañana a las 22 horas por la señal de Tu Zona X. Sí, Gonzalito, muchas gracias, los esperamos a todos mañana sintonizándonos, muchos besitos a todos, abrazos, que pasen buenas noches. Perfecto, por mi parte yo me despido, ha sido un placer como siempre, agradecemos la tremenda sintonía que tuvimos el día de hoy. Recuerden, mañana a partir de las 22 horas tendremos a Camila Vargas, jugadora y capitana del equipo adulto de Unión La Calera.
La próxima semana vamos a tener invitados muy, pero muy interesantes. Lo que sí les puedo adelantar que estamos tratando de contactarnos con la gente del Club Vamos Niña, que lo funda Cari Montesi, que estuvo con nosotros, pero en la parte artística, pero ahora hablaríamos con ella sobre la historia de este club y lo que quieren lograr, porque es una historia muy bonita lo que tiene que contarnos nuestra gran amiga Cari Montesi con el Club Vamos Niña. Agradecer a DJ Equipo por la el apoyo que los lunes y martes de 22 a 23, 30 horas, o algunas veces terminamos a las 12 de la noche. Así que me despido, nos encontramos mañana, un gran abrazo y recuerden que sea gol. Nos vemos, chao.